Teniente Aliaga, ¿cómo se siente después de este acto de gratitud hecho por su comandancia? Como le digo, es de parte de todo el personal. Acá tenemos un puesto de servicio, ya hemos visto y los mismos efectivos han visto las carencias de la señora. Una acción loable y digna de imitar fue la que tuvo el personal de tránsito de la Policía Nacional de Piura al obsequiar una silla de ruedas ortopédica y víveres a una persona con discapacidad que se gana la vida vendiendo golosinas cerca al mercado modelo de Piura. La beneficiada, María Farfán Mogollón, no esperaba tal gesto del personal policial y les agradeció inmensamente. Alegre, mamita, con lo que emocionada, con lo que me entregué, lindo, gracias. Usted día a día estaba laborando aquí en esta esquina de la Gulman. Llevando caramelo, galletas, todo lo que la empresa quería vender. Teníamos entendido que esta silla es alquilada, ahora ya no vas a tener necesidad de ello. Gracias, que Dios me... Que Dios me lo bendiga y bien a mí, buena salud para usted, de mí, de niño. Un agradecimiento especial para la Policía de Tránsito. Muchas gracias, Rod, porque me han traído este regalito muy bonito para mí, para comer. Para mí, soy sola, no tengo nadie. Mis hijos viven lejos, no paran acá, viven por Talano, por Suyana, no paran acá. Sí, lindo, agradezco bastante a la Policía Nacional. A su vez, el teniente de la policía, Stalin Abanto, jefe del área de tránsito de Piura, declaró que siempre están prestos a ayudar a la población. Teniente Aliaga, ¿cómo se siente después de este acto de gratitud hecho por su comandancia? Como le digo, es de parte de todo el personal. Acá tenemos un puesto de servicio, ya hemos visto y los mismos efectivos han visto las carencias de la señora, que vienen conversando a diario con ella, y por ese motivo es que hemos tratado de hacerles unos pequeños presentes con la finalidad de llegar a la sociedad y hacer ver desde que estamos en apoyo a la sociedad. La señora Marianita se siente muy agradecida con usted y su personal. Sí, como le digo, prácticamente se nos ha hecho nuestra amiga acá, porque todos los días el personal lo ve acá y trata de apoyar y coordinar con él. ¿Este tipo de acciones de bondad y de generosidad van a continuar para con los demás pobladores de Piura? Sí, vamos a tratar de llegar más a la sociedad con la finalidad de tratar de que la sociedad sepa que la policía está para apoyar y servir. ¿Un mensaje para la población? Que vamos a estar constantemente trabajando con ella con la finalidad de poder generar la unión entre la sociedad y la policía.